Muy buenas a todos y bienvenidos al vídeo final de la guía de Kingdom Hearts Final Mix en dificultad experto. Y bueno, ya estamos justo en la última puerta, ya sabéis, la puerta que lleva al centro del fin del mundo y también a la puerta de la oscuridad y a Kingdom Hearts. Y bueno, básicamente ya estamos para enfrentarnos al jefe final, que va a ser Amsen, el buscador de la oscuridad. Y bueno, ya sabéis, no hace falta decir que lo mejor es que equipemos a nuestros compañeros con el mejor equipo que tengamos, con las mejores armas, a Sora de la misma manera. Y bueno, si tenéis como yo Omnilixires y Elixires, pues ¿qué se puede decir? Con esto vamos, fiesta. Y bueno, la verdad no hay mucho más que contar, ya sabéis, habilidades que sean apropiadas para el combate. Vamos, que no sean, por ejemplo, de buena suerte y cosas así, porque no vamos a recibir recompensas. Y la verdad es que el combate va a ser muy largo. Y bueno, por eso hay que ir bastante bien preparado. Y bueno, yo ya le vamos a dar a observar ahí, ¿eh? Y bueno, una vez abramos ya la puerta, pues empieza el combate final. Bueno, estamos en las Islas del Destino, que es donde empezó la aventura de Sora. Nuestra aventura. Y bueno, a ver, vamos a echar un vistazo. No podemos hacer nada por ahí. Por aquí tampoco nada. This world has been connected. What was that? Tied to the darkness. Soon to be completely eclipsed. There is so very much to learn. You understand so little. A meaningless effort. One who knows nothing can understand nothing. La verdad es que ha cambiado de repente la isla, ahora tiene, no sé, un toque mucho más oscuro. Y ahí está Riku. O en un principio, alguien que se parece a Riku. Take a look at this tiny place. To the heart seeking freedom, this island is a prison, surrounded by water. And so this boy sought out to escape from his prison. He sought a way to cross over into other worlds, and he opened his heart to darkness. Riku! Don't bother. Your voice can no longer reach him where he is. His heart belongs again to darkness. All worlds begin in darkness. And all so end. The heart is no different. Darkness sprouts within it. It grows, consumes it. Such is its nature. In the end, every heart returns to the darkness whence it came. You see, darkness is the heart's true essence. That's not true! The heart may be weak, and sometimes it may even give in, but I've learned that deep down there's a light that never goes out.
So you have come this far, and still you understand nothing. Every light must fade. Every heart return to darkness. Me parece que aquí el que vamos a mandar a la oscuridad de una patada va a ser a Tiamsen. Y bueno, aquí... ¡Madre mía! Esto va a ser un combate digno de verse. Vamos ahí. ¿Quieres jaleo, Ansem? Pues toma. Bueno, este es su sombra. De hecho, no es un sincrotón, es su sombra. Ese espectro que veis ahí a la espalda de Ansem, aparte de atacar constantemente, es el encargado de protegerle. Y de ahí que sea su sombra. Bueno, de hecho es que es su sombra, no hay mucho misterio en eso. La verdad es que es un combate bastante sencillito, por lo menos en un principio. Tiene sus momentos y sus golpes letales, pero con aéreo, como veis, se bloquean automáticamente todos. No hay mucho misterio. Vale, ya está. Cuidado con eso de que cuando ponga parálisis, ¿de acuerdo? Si no, te atacará ahí la sombra y la habremos armado. Como veis, ahora está poseyendo a Sora. Bueno, de hecho, ahora mismo acaba de volver a Ansem. Pero habéis visto que de repente aparecía un comando que ponía parálisis. Y bueno, básicamente estaba en el comando de atacar, que como veis, justo en el sitio indicado para jodernos ahí los ataques, pero ya sabéis, siempre que haga esto y aparezca parálisis o Ansem se quede sin su sombra, alejaos y no fijéis en lo de parálisis. Ahora mismo creo que Donald es el que lleva la sombra de Ansem. Y bueno, nosotros estamos tranquilamente acabando con Ansem. Ya está. Y bueno, el combate solo acaba de empezar, de hecho es la primera de las veces que tenemos que zurrar a Ansem. Y bueno, si ha sido difícil, los que vienen a continuación ya va a ser bastante más difícil, va a ser todo un reto. Y bueno, lo único que tendremos que hacer es acceder a esta zona, automáticamente saltará esta escena. El dicho es, cuanto más te acercas a la luz, más grande será tu sombra, y la verdad creo que por eso la de Sora es tan inmensa. Pero bueno, otra cosa de las que suele decir Sora es que, aunque con la mínima, creo que es con la mínima luz, se puede borrar hasta la oscuridad más profunda, y la verdad, qué verdad, porque Sora lo ha demostrado en Bastión Hueco con todo lo que ha tenido que sufrir para rescatar a Kaylee. Y bueno, ahora no nos vamos a detener por una simple sombra o lado oscuro de Sora.
Y bueno, ahora básicamente el combate va a ser con Tramsen otra vez. Solo que, como habéis visto, no tenemos a Donald y Goofy. No es que sea una gran diferencia. De hecho, apenas se nota. Puede que hasta sea más fácil vencerle en solitario. Por eso de que no tenemos que preocuparnos por nuestros compañeros. Y que normalmente siempre la cagan. Es verdad, siempre la cagan. Vale, ahora ya sí, esto hay que esquivarlo como sea posible. Este es el ataque más letal que tiene Amsen en su segundo combate o en su primera forma. Así que a rodar como locos, porque es que si no nos van a dar la del pelo. Y ya está, le hemos hecho ahí la del pulpo, vamos. Ahí está. Behold the endless abyss. Within it lies the heart of all worlds. Kingdom Hearts! Look as hard as you are able. You'll not find even the smallest glimmer of light. From those dark depths are all hearts born. Even yours. Darkness conquers all worlds! Giving up already? Come on, Sora. I thought you were stronger than that. Y bueno, yo creo que voy a ir dejando aquí el vídeo ya para el siguiente mostraros el segundo combate con Tramsen y también para finalizar la guía, así que espero que os haya gustado, que os haya resultado de utilidad, que os haya divertido y bueno, hasta la próxima, adiós.